Yo soy sanitaria desde hace 36 años. Estuve en plena pandemia trabajando desde el minuto cero hasta el día de hoy. Y bueno, quiero romper un poco una lanza en cuanto a la gente que no sabía mirar para los lados. Un poquito porque no se informaba y segundo porque cuando una persona es dominada por el miedo, no piensa, es incapaz de pensar. Yo tengo que decir que gracias a Dios, y lo digo de verdad como creyente, digo gracias a Dios mil veces, porque nunca durante la pandemia yo tuve miedo de ir a trabajar. Jamás, jamás. Sí que era estresante, porque era estresante. Yo pasé COVID dos veces. La primera vez no me enteré. Supe que lo pasé porque cuando se hicieron los sanitarios los test de antígenos vi que lo había tenido, pero no tuve síntomas ninguno. Y el segundo estuve un día y tres horas con algo de síntomas, nada más. Estuve bastante tiempo de baja porque de aquellas el protocolo, vosotros sabéis que cambiaba constantemente. No me querían dar de alta porque era positivo. Y yo decía, pero Juanín, pero si yo le estoy robando dinero a la empresa, yo no tengo síntomas ninguno, ¿por qué no voy a trabajar? Bueno, a los 5 días de yo haberme incorporado, se empezó a incorporar la gente siendo positivo, porque el protocolo había cambiado y el que estuviera sintomático, sigo trabajando. Ya no había personal. Bueno, en este caso, sí, no había personal, también incluida, pero bueno, el protocolo cambiaba seguido, porque tú si lo viviste, sabes que leíamos el correo a primera hora de la mañana y lo que funcionaba a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ya lo habían cambiado. Entonces, yo sentí muchísima pena por alguna de mis compañeras. Llegaban a los vestuarios, eso lo viví yo, y llevaban una baldeta para meter su ropa y desinfectarlo de una manera exagerada. O sea, esa gente no vivía, porque era horrible trabajar. Era peor que ir a la cárcel, bastante peor que ir a la cárcel. Eso estoy segura. Yo tengo que decir que en mi casa, bueno, solo mi nieta me reprochó un día, le reprochó a su madre, decía, ya eres como la abuela, porque yo soy mucho de lavarme las manos, muchísimo, pero no por la pandemia, de toda la vida, y yo sabía lavar muchísimo las manos, y claro, mi hija a raíz de la pandemia en el colegio le inculcaba, lávate las manos, y ella decía, ya eres como la abuela, levanta la lavar las manos como la abuela. Tengo que decir que en mi caso no se tomó ningún tipo de medida extraordinaria durante la pandemia, pero que la gente, también tengo que decir, hubo un momento en que me planté y me dije, aquí hay que poner una barrera, y lo primero que hice, adiós televisión. La televisión bombardeaba de una manera de que no se tiene el tiempo enfermado. Y claro, si estás con miedo, no piensas. Entonces creo que es muy valiente, no leí el libro, pienso leerlo, pero me imagino que es muy valiente pues, expresar tu experiencia, porque todos tenemos mucho que contar, por lo menos los que lo vivimos desde el minuto cero. Pero el miedo, sigo diciendo, cuando hay miedo no te permite avanzar. Estoy totalmente de acuerdo y yo estoy 100% a favor de todas mis compañeras. Las quiero muchísimo, sé que han dado lo mejor de ellas mismas a pesar de no estar con ellas en sus opiniones, en muchas cosas, pero han hecho todo lo que han podido como siempre por los pacientes, porque si sale la sociedad y las cosas adelante es gracias a nosotras. Y no a los sistemas. Otra cosa que, una reflexión que yo me hice durante la pandemia y que voy a seguir manteniendo mientras viva, es que si yo llego a tener a mi padre o a mi madre, por desgracia no tengo a ninguno de los dos, pero si yo tuviera alguno de ellos o algún ser querido ingresado, yo acabo en la cárcel. Yo acabo en la cárcel porque yo entro al hospital y mi familiar no muere solo. Y aquí hubo un caso concreto en Vigo de familiares que dijeron, bueno, nosotros no estamos responsables de todo lo que pase, pero déjenos morir a la de mi madre, no sé qué es mejor. Eso fue terrible, terrible. Pero bueno, sigo diciendo que el miedo frena, porque yo recuerdo que la segunda vez que me paró, yo tengo una casa a 3 kilómetros de aquí, donde tengo mis animales, mi huerta y demás, y todos los días, fue mi salvación durante la pandemia también, porque no usaba mascarilla, estaba en mi propiedad, cerrada por todos los lados, no tenía problema de ningún tipo, pero la segunda vez que me paró la policía me sentí terrorista. Porque me pusieron los coches, uno aquí, otro aquí, otro aquí, que para escapar de ellos tendría que hacer un zigzag. Y yo dije, Dios mío, pero se me están tratando como si fuera un criminal. También es verdad que llevábamos los sanitarios, llevábamos como un salvoconducto,
los que queríamos lo imprimían en el ordenador y que se lo respetaba, entre comillas, un poquito más. Nunca lo enseñé, porque pienso que todos merecemos el mismo respeto y que no, el miedo no conduce a nada. Enhorabuena por atreverte a esto.